Así es. La naturaleza, sí. Ahí está la naturaleza. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches, tardes, madrugadas. No sé a qué hora nos estén viendo, pero nos pueden ver a cualquier hora del día o de la noche. Y estamos aquí en Expert TV, el canal de los expertos, en tu programa Transformándote. Y por supuesto con nuestra súper invitada. Muchas gracias. Pilar López. ¡Claro! Muchas gracias. ¡Todos se levantan! ¡Yeah! Así es otra expertiana, ya la habrán visto, por supuesto, estoy segura, con su programa. De ideas en innovación. De los ideas en innovación. Lunes a la una de la tarde. Lunes a la una, a ver, ¿ya lo apuntaron? Por favor. Ideas en innovación, los lunes a la una de la tarde. Y la verdad es que nos da propuestas, bueno, vamos a tratar más o menos este tipo de temas. Y siempre, pues siempre para sumar, ¿no? Para sumar, para enriquecer, para fortalecernos, para quitarnos esos patrones limitantes y cosas que no nos sirven y solamente nos pesan. Y que no vienen acá. La verdad es que sí, nos limitan. La verdad es que nos hacemos daño nosotros solitos, ¿no? Creemos que es como más de confort, ¿no? Claro, o estamos tan acostumbrados a pensar de esa manera que igual en algún momento nos sirvió, pero ya ahorita ya no. Puede ser que esos mismos pensamientos nos lleven a las situaciones que no nos están gustando en la vida y que ahora la vida nos está pidiendo cambiar. Entonces, sí, claro, porque además, bueno, la vida y las circunstancias siempre cambian. Luego entonces, ¿qué tienes que hacer tú? No tienes que cambiar. ¿Qué tendríamos que hacer? Afrontar nuestros miedos, ¿no? Transformarnos. Exactamente. ¿No? Transformándonos. ¿Por qué? Porque el amor es el medio perfecto para poder hacer las transmutaciones. Este es el cambio para vivir. Claro, ¿no? Pero tú ahorita lo estás diciendo muy fácil. Pero hay veces que pasamos con situaciones realmente muy, muy fuertes de la vida. Muy fuertes de la vida. Sí, aquí tenemos varias, varias. No creo que quieren, es que estoy escondiendo unas cicatrices, pues me puse así. No, claro, por supuesto, o sea, sí. El momento de la crisis lo tienes que vivir. Claro. Mucha gente lo bloquea. Sí. Porque cree que se va a evitar un dolor, pero al final de cuentas se lo va a cargar, o sea, se va a cargar el paquetito un poquito más tiempo y a lo mejor esa bolita de nieve pues va a ser más grande. Ese es el punto, exacto, ¿no? Exacto. Entonces el punto es enfrentarlo y sí, o sea, si tienes que sangrar, sangra. Claro, pero también hay otras personas que también se victimizan, ¿no? De que porque a mí, ¿cómo es posible si yo soy buena, si yo soy perfecto? ¿Por qué a nosotros? ¿Por qué no nos preguntamos un para qué? El para qué, la diferencia del para qué es vital, o sea, y además, digo, victimizarse es lo más fácil. Es no asumir responsabilidad. Fíjate que voy a decir ahí, es lo más barato, pero es lo más caro. A ver. ¿No? O sea, porque es muy barato decir, ay, yo soy la víctima, como si no ponerte de pobrecita, que es terrible, y además a nadie le puedes tú pobretear nada, ¿no? Pero terrible que hay gente que solita se pobretea y se victimiza. Entonces, puede ser como una forma fácil de salir de una circunstancia para que todo el mundo te diga, ay, sí, ¿no? Y además pero, no te hace responsable. Pero al final es caro por eso. Ya, claro. Así, esa ironía tiene de que es claro. La salida barata, pero te acaba saliendo muy cara. Sí. ¿No? Sí. Entonces, sí, es como que pensarse cuál es realmente quién eres. O sea, nos enseñan en el camino, desgraciadamente, nosotros elegimos que... Pero en el camino entre las expectativas, la educación, la cultura, el entorno y todo, ¿no? Que si esto duele, que si esto se dificulta, que si tienes que ser así, que saluda, aunque no quieran saludar, y los niños son sabios. Cuando no quieren saludar a un tío, o sea, no, claro. No. Es por algo. Hay que respetar. Y uno tiene que aprender a ser sumamente observador de muchas cosas y hacerse responsable, porque tú eres el adulto que tienes que visualizar. Si hay algo más, el niño percibe, pero no entiende. Pero tú sí entiendes, ¿no? Entonces claro. Tienes que ser súper responsable en esa parte. Pero es que la responsabilidad cuesta. O sea, asumir tu parte en la situación que estás viviendo realmente te lleva a un mejor nivel de madurez. Pero de realmente, evolución. Exactamente, de evolución. Pero pues es que realmente también es muy fácil no hacerte consciente de las situaciones que estás engendrando. A los demás. Exactamente, pero hay gente que se eterniza, o sea, siempre la culpa fue de los demás
y no, no asumes que tú también tuviste parte en esa situación. Siempre hay una corresponsabilidad, ¿no? Siempre hay un intercambio de situaciones. Y son elegidas, a final de cuentas, porque lo vamos a lo mismo, porque si no es victimizarte. Hace unos días compartí algo ahí en mi página, o sea, de un link que jalé, sí. Pero decía yo, víctima no, o sea, víctima sí, definitivamente no, victimaria tampoco. Renacida de las cenizas 85,000 veces, eso claro, sí, o sea, claro. Pero sí, o sea, asumiendo la responsabilidad. Y entiendo perfectamente cada etapa de mi vida, eso es sumamente agradecida, porque si no fuera por todo eso, pero enfrentándolo, sangrándolo, cicatrizándolo, procesándolo, lo que tú quieras, pues no eres quien, bueno, hoy yo digo, gracias, soy yo, ¿no? Eso es todo, mi Clau. Por eso estás aquí, y por tú eso también, me encanta, y tú también. Me encanta que estés aquí. Y digo, compartiéndome, ¿no?, tu experiencia. Exacto. Claro. Porque si no, pero porque hay mucha gente que a los 30, 40, 50, ya llegué a los 50. Ay, vean qué guapa, vean muy bien, qué buen ejemplo. Pero dices, ¿sabes qué? Cada decisión que sí ha costado, cada paso, cada apuesta, porque tienes que apostar la vida, ¿no? O sea, la canción que estábamos escuchando ahorita. Ah, sí, sí, bueno, buenísima. Viva, de Alejandra Guzmán. Sí. O sea, todo tiene su precio, pero cuando verdaderamente lo haces con conciencia, con gratitud, entendiendo que hay un para qué, y que hay un trayecto que vas a atravesar, y cómo lo quieres atravesar, porque es tu elección, tú tienes ahí tu libre albedrío. Exacto. ¿No? En mi caso, el amor y el corazón, cursi, como lo quieran ver, ese es el código. Claro. Y eso, a final de cuentas, hoy yo puedo decir, sí, gracias. Cada decisión, claro, me ha traído aquí a mis hijos, ¿no? Por ejemplo, uno que es mamá, sí, dice, ¿sabes qué? Bien, ¿no? O sea, claro, vamos de gane. Y ¿sabes qué? Cuando yo me he enfrentado en estos problemas tan difíciles, que a veces digo, bueno, ya, algo que también me ha servido muchísimo y que quiero compartirlos con ustedes es que también tenemos el tiempo limitado. Entonces, ¿qué vamos a hacer con este regalo que es la vida? ¿Vamos a seguir guiándonos por el camino de la tristeza y del autocompadecimiento? Ay, no. ¿O tenemos que realmente tomar esta responsabilidad y decir, tengo un tiempo limitado, vamos a resolverlo y vamos a entender como para qué nos pasan estas cosas? Y ver la parte positiva de qué es lo que te venimos a aprender, qué es lo que esta persona, qué es lo que esta situación me está enseñando. Que yo elegí además antes de nacer. O sea, además eso también hay que, claro, tomar conciencia de eso. Estoy viviendo porque yo lo elegí. Y ya en el camino tienes el libre albedrío de decir cómo lo asimilo y cómo reacciono ante ello. Claro. Pero tú elegiste vivir y encontrarte con esa persona o con esas personas o con esas circunstancias, con ese entorno. Claro. El libre albedrío te sirve para decir, ok, lo voy a tomar con calma, con café, con hielo, con, no sé, on the rocks. Claro. O lo voy a posponer. O lo voy a guardar, o a lo mejor me echo una salsa con esto, ¿no? O sea, claro, es tu decisión todo lo que ya has filtrado. Pero lo que dices es muy cierto, al final de cuentas todo inicio tiene un fin. El tiempo es limitado. Y esto es bien importante porque nos asustamos, y el otro día había también por ahí un post donde decían, es que me choca que me llamen para ofrecerme servicios funerarios, qué mal gusto. Pero ¿por qué no entendemos? O sea, no es mal gusto, nos vamos a morir. Por eso es importante que reconceptualicemos bien los términos y los valores que tenemos, las oportunidades y los días, claro, los segundos, los suspiros que tenemos. Porque sí, nos vamos a morir. Y no sabemos cuándo. No quisiera decir que... Que nos queremos morir a los 100 años. ¿No? ¿No? O que nuestros hijos. También. Pero realmente no lo sabemos. Y eso es lo maravilloso de la vida. Esta parte de esta incertidumbre que nos hace también romper toda esta parte de creencias limitantes que nos ayudan a llevar a un mejor nivel de conciencia. La verdad es que muchas veces tomamos muchas cosas por hechas, ¿no? Lo que nuestros papás nos dijeron, lo que nos dijeron en la escuela, lo que dicen en la sociedad, son creencias limitantes que nos impiden llegar y alcanzar nuestro mejor potencial. Sí, porque una vez las agarraste por casualidad o deciste, sí, pues, ok, lo voy a hacer como lo hace mi abuela, mi abuelo, mi dad, ¿no? Otras las mamaste sin darte cuenta. Claro. También. Y otras vienen
por generaciones atrás. Pero además otro pequeño gran detalle que acabas de decir y que yo veo muchísimo en jóvenes, andan en consulta, es esta parte donde no estamos valorizando y damos por hecho el agua caliente, el techo seguro, la escuela particular, ¿no? O el Uber que me van a mandar, o sea, ¿sabes qué? Todo cuesta. Y lo puedes perder en un día. Estás dando las gracias, estás comprometido con tu vida, hay un sentido, hay un objetivo, estás construyendo un camino adecuado y valorizando lo que tienes, que mucha gente no tiene, ¿no? Entonces, y en esto se pierden ahorita mucho los jóvenes, dando por hecho esa parte, y no saben quién son. Hay un problema de identidad muy fuerte, porque no, tampoco hay la comunicación de dónde vengo, de dónde vienes tú, papá, mamá, cómo es mi historia, por lo tanto, quién soy yo realmente, porque además también hay demasiadas puertas falsas. Olvídate del alcohol y las drogas, la misma tecnología. Claro, y entonces ahí lo escondo y de repente es, ya llegó la universidad y no sé qué me gusta. O sea, me he perdido de tal manera que no sé qué me gusta, porque no nos han enseñado. O estamos yo creo que en una etapa donde sí estamos empezando a concientizar, a trabajar a nuestros hijos, o sea, esas generaciones que tienen hijos chiquitos, a esta parte de trabajar en ellos, en yoga, en cosas más internas, más holísticas, más profundas. Pero hay una generación que se quedó en esa parte del feminismo muy sola. También. Y entonces esa soledad, pues, no te da un sentido de vida. Estás sobreviviendo todos los días. Exacto. ¿No? Sí. Y sabes que yo me he dado cuenta que finalmente todos estos resultados son el resultado de estas pequeñas microdecisiones que hacemos todos los días, ¿no? De que, pues, muchas veces yo llego cansada a mi casa, están mis hijos, y para mí, los veo en el celular, entonces para mí es más fácil, pues, igual y me conecto al Facebook y le doy like y no sé qué tanto, y de repente ya nos dieron las 10 de la noche y ya no platicamos, no convivimos, no hicimos nada, pero estas pequeñas microdecisiones en la vida que te pueden ayudar a cambiar tu pensamiento, ¿no? Y poder cacharte en cuáles son estos hábitos que ya traes superpuestos en la piel y que tienes. Y que tienes todo el derecho de quitártelos cuando quieras. Exacto. Pero este esfuerzo por hacer este pequeño cambio de microdecisión en tu día a diario, que será una macro evento. Claro. Pero yo también digo que si todos los días hacemos un 1% de esfuerzo, al final del año es un 365% de cambio. Esto es un trabajo de todos los días. A lo mejor hay gente que dice, ay, pero todos los días, no, sí, todos los días, o sea, porque tienes responsabilidad, cada pensamiento que eliges, o cada emisión, o sea, si yo hago una opinión de ti o de alguien, yo tengo que tener la responsabilidad de lo que estoy diciendo, y que eso va a tener una resonancia X, Y. Claro. ¿Sí? Entonces, sí es un trabajo diario, y es lo mínimo que podemos hacer cada uno por uno, ¿no? Porque además también, ¿no? Como siempre, y lo comentamos en una u otra forma, es que la escuela que se haga cargo, o el gobierno que mal lo hace. A ver, ¿cómo lo estoy haciendo yo en mi casa? ¿No? ¿Cómo va la ley 1, la ley 2? Claro. ¿Hay reglas en la casa? ¿Hay límites en la casa? ¿Hay consecuencias en la casa? ¿Qué fuerte? Y entonces de repente te paras y es que no lo pusiste. ¿Por qué no lo pusiste? Por compensación, por culpa, por... ¿Cómo no van a estar los chavos perdidos? Claro. No, igual lo mismo que retomó. Y los grandes. Sí. Del feminismo, ¿no? También. Exacto, el feminismo. Así me enseñaron a pensar que las mujeres independientes no necesitan a nadie. Y oye, no, o sea, aquí venimos a compartir. Pero eso ya es como el embrismo, ¿no? Lo que decían también, ¿no? Sí. Y es como el embrismo. Y es muy respetable si tú eres embrista. Pero no vienes a competir con el hombre, sino a gozar tu ser mujer. Y el ser mujer tiene grandes capacidades y grandes bellezas y grandes virtudes sin compararte ni siquiera con otra mujer. Exactamente. Cuando aprendemos y entendemos que cada quien está aquí por algo, que somos únicos, irrepetibles y que tenemos una gran oportunidad de transformar el mundo en donde vivimos, realmente, pues cambia tu nivel de conciencia. Así, totalmente. Exacto. Y bueno, ahorita lo que estábamos diciendo del fin y del principio, nada más quiero cerrar ese concepto de que es importante
por ejemplo, de ese comentario donde sí, inclusive yo hice una anotación en Facebook, en este post, es, nos vamos a morir y tenemos que enriquecer nuestra cultura de prevención. Así como nos hablan de los seguros de gastos médicos, sí. O sea que igual no los queremos utilizar, pero mucha gente, o sea, los ha requerido en los momentos menos inesperados. Las circunstancias suceden, son situaciones, son planas, pero si tu actitud ha sido consciente, pues ha sido previsorio, y no nada más el seguro de gastos médicos o el del coche es importante. Un seguro funerario, claro. Y el de vida es vital. Claro. Porque te vas a morir, nos vamos a morir. O sea, sí. ojalá que es no somos Dios, que sea en nuestro momento perfecto. Claro. Y que tengamos la menos carga posible, que hayamos vivido lo más satisfechos. O sea, que te puedas dormir y cerrar los ojos y decir, gracias Dios mío, hice lo mejor que pude. Y ya no, porque no sabes si vas a despertar tampoco. Tampoco. Conozco tampoco. Yo en el recorrido de mi vida muchos casos de aneurisma donde ahí se quedaron, o infartos masivos, o se está bañando y ahí quedó. O sea, realmente no lo sabemos, así es la vida, así te sorprende. Por eso es que no lo vean como una agresión, un apartado de gastos funerarios o de seguro de vida o un testamento, o sea, ese tipo de cosas, porque el dolor lo vas a tener, pero facilítate todo lo demás, ¿no? Yo creo que es parte de la aceptación de la impermanencia, ¿no? De que nada es para siempre, ni siquiera la alegría o la tristeza. El control de nada ya. Exactamente. ¿No? Y de acá la actitud, pero tampoco la vida. Exacto. ¡Qué fuerte! Te salió pero bueno, bien. Para eso vamos a ponerle amor, ¿no? Venga. Ay, sí, vamos. Sí. Miren, muchos corazoncitos. Muy bien. Carita feliz. Carita feliz, por supuesto. Uh-huh. Trajimos para compartir precisamente una carta de Albert Einstein que le dedica a su hija, a Lizerl, y habla sobre la fuerza más poderosa del universo y dice así. ¿Te parece si la compartimos? ¿La vamos perfecto, compartiendo? Buenísimo. Comenzamos. Cuando propuse la teoría de la relatividad, muchos pocos me entendieron, y lo que revelaré ahora para que lo transmitas a la humanidad también chocará con la incomprensión y los prejuicios del mundo. Te pido aún así que lo custodies con todo el tiempo que sea necesario, años, décadas, hasta que la sociedad haya avanzado lo suficiente para acoger lo que te explico a continuación. Hay una fuerza extremadamente poderosa para la que hasta ahora la ciencia no ha encontrado una explicación formal. Es una fuerza que influye y gobierna a todas las otras y que incluso está detrás de cualquier fenómeno que opera en el universo. Y aún no haya sido identificado por nosotros. Esa fuerza universal es el amor. Wow. Cuando los científicos buscaban una teoría unificada del universo, olvidaron la más invisible y poderosa de las fuerzas. El amor es gravedad, porque hace que las personas se sientan atraídas por otras. El amor es potencia, porque multiplica lo mejor que tenemos. Y permite que la humanidad no se extinga en su ciego egoísmo. El amor revela, desvela. Por amor se vive y se muere. El amor es Dios. Dios es amor. Ay, sí. Esta fuerza lo explica todo y da sentido en mayúsculas a la vida. Esta es la variable que hemos obviado durante demasiado tiempo. Tal vez porque el amor nos da miedo, ya que es la única energía del universo que el ser humano no ha aprendido a manejar a su antojo. Es un gran punto, ¿eh? Para dar visibilidad al amor, he hecho una simple sustitución en mi ecuación más célebre. Si en lugar de E igual a MC2, aceptamos que la energía para sanar el mundo puede obtenerse a través del amor multiplicado por la velocidad de la luz al cuadrado, llegaremos a la conclusión de que el amor es la fuerza más poderosa que existe, porque no tiene límites. Tras el fracaso de la humanidad en el uso y control de las otras fuerzas del universo que se han vuelto contra nosotros, fíjate que qué grueso, o sea, es urgente que nos alimentemos de otra clase de energía. Si queremos que nuestra especie sobreviva, si nos proponemos encontrar un sentido a la vida, si queremos salvar al mundo y cada ser sintiente que en él habita, el amor es la única y la única respuesta. Ay, qué lindo. Quizás aún no estemos preparados para fabricar una bomba de amor. Un artefacto lo bastante potente para destruir todo el odio, el egoísmo y la avaricia que asolan al planeta. Sin embargo, cada individuo lleva en su interior
un pequeño pero poderoso generador de amor, cuya energía espera ser liberada. Cuando aprendamos a dar y recibir esta energía universal, querida Lizelle, comprobaremos que el amor todo lo vence, todo lo trasciende y todo lo puede, porque el amor es la quinta esencia de la vida. Lamento profundamente no haberte sabido expresar lo que alberga mi corazón, que ha latido silenciosamente por ti toda mi vida. Tal vez sea demasiado tarde para pedir perdón, pero como el tiempo es relativo, necesito decirte que te quiero y que gracias a ti he llegado a la última respuesta. Tu padre, Albert Einstein. El amor es luz a quien lo da y a quien lo recibe. ¡Ay, qué lindo! ¿Es hermoso? Hermoso, me encantó. Muy lindo. Y verdaderamente con esta ecuación, ¿vieron la ecuación así tan sencilla? De Albert Einstein, ¿verdad? Sí, pero sí. Pero estos dos puntos aquí apunté, por ejemplo, el miedo al amor que mucha gente tiene porque te transforma. Y cree, bueno, en el mal concepto que hemos, yo creo que malversado, esta parte del apego. Pero el amor real y la energía sana de un buen amor no tiene apegos porque no posee. Claro. O sea, realmente es que nosotros no sabemos usar el amor. ¿No? Sí, qué fuerte. Porque le hemos puesto tantas cosas, tantos decorativos, tantas adjetivos, pertenencias, valores, intereses, que lo hemos deformado. Y entonces la gente le teme amar, pero amar es sanarte. O sea, ¿cuánta gente enferma? Y yo lo he visto, gente enferma que empieza a sanar, a amarse, a poder decirse al espejo, yo me amo y me acepto como soy y me perdono por esto, aquello, X, Z. Bueno, ha salvado vidas. Claro. Pero es necesario acaso que lleguemos hasta esos puntos tan cañones como para darte cuenta de la capacidad del amor que tiene de salvar vidas, ¿no? Y por otro lado, dice que qué terrible que no podemos todavía fabricar una bomba de amor. Pero yo te puedo decir una cosa, todos somos una bomba de amor. Claro, aquí lo dice, que todos tenemos, aunque sea un pequeño granito de pólvora que espera ser despertado, ¿no? Somos, con este fuego. Somos un granote, somos la bomba. O sea, claro. Yo creo que si nos tomamos, y realmente nos tomamos en serio eso, que es una propuesta de Albert Einstein, o sea, no me la estoy sacando de la manga. No me la saqué de la manga, ¿verdad? No, aquí viene, aquí está citado. Realmente nosotros podemos transformar cada momento de donde vamos. Y yo creo que es algo que tenemos que empezar a ver cuál es el amor a ti mismo, ¿no? ¿Cuáles van a ser tus propios límites? ¿Hasta dónde vas a llegar? Y esto muchas veces se contrapone con la parte del ego. Ah, sin nada que ver, o sea, sí, no sirve para nada. Ahí está, bye. Mujer es egoísta, ¿no? Porque se ama a mí misma y dice que es fantástica. Ego, la soberbia. Exacto. Y muchas veces nos perdemos en este concepto. ¿Tú qué concepto, qué consejo le darías aquí al auditorio para fomentar el amor a ti mismo? Mira, yo siempre digo que hay dos tipos de ego, esa es mi versión, ¿no? Así como okay. Las muertes procesales de vida, yo digo que hay dos tipos de ego. El ego mayúsculo, que es el de la soberbia, el de la envidia, el que es nocivo, el que enferma, el que limita, el que cobra. Y el ego con minúsculas, que es bien importante, que es parte del amor propio. O sea, el ego donde te sabes tú valorar, donde puedes verte al espejo y decir, sabes que sí valgo. Claro. Y me ha costado tanto. Y me va a costar tanto, o me gusta mi oreja derecha y la izquierda no tanto, pero pues somos así, o sea, no somos simétricos, ¿no? O sea, esa parte de aceptarnos y valorarnos a nosotros mismos, que es el ego con minúsculas, así le llamo yo. Y trabajando esa parte del ego con minúsculas, entonces realmente puedes multiplicar tu potencial, todos tus potenciales, o sea, estamos hechos de luces y sombras, de debilidades y partes fuertes y delicadas, pero que hacen y logran el equilibrio del ser humano. Y que tenemos que permitir que las dos funcionen al mismo tiempo. Claro. Para poder manejar ese equilibrio, ¿no? Sí. Es como ahí tenemos una diapositiva donde estamos hablando de la mente abierta y la mente cerrada. Y lo que hace una mente abierta y una mente cerrada, bueno, y una mente abierta que está además nutrida de amor. ¿No? Claro. O sea, que se acepta y que logra ser creativa y que logra, por ejemplo, tenemos
si ponemos ahí la diapositiva de la gente creativa, logra cosas como los sueños grandes, la toma de riesgos, que mucha gente no se atreve a tomar riesgos. Sí, ¿no? ¿Qué tal si fallo? ¿Qué tal, ¿no?, si fallo? Pero nunca fallas. Aprendes. Siempre aprendes algo, siempre te fortaleces con algo distinto. A lo mejor no lo que deseabas, pero sí lo que necesitabas, porque no lo sabías. Fuerte, claro, no lo sabías hasta que emprendiste y lo hiciste. Tres veces, son raros, la gente rara. Ay, es que me ve raro, ¿no? Ay, que te vean raro, ¿no? ¿Qué dice, bueno, la gente? Celebra tú, que eres único, claro, diferente, irrepetible. Así es. El cuatro, ¿no? Que pinta fuera de las líneas, por ejemplo. Pues claro, o sea, si sales del parámetro de lo regular, pues a lo mejor vas a ser criticado o no vas a llamar la atención, pero si lo estás haciendo y lo estás haciendo con bien, salte de la raya, por favor. O sea, claro. ¿Por qué? Porque no tienes que seguir cuadrado y no tienes que ser gris como el cemento. Y es terrible ver en la calle mucha gente que va caminando como sin alma. Claro, porque así me dijeron que lo tenía que hacer. ¿No? Porque no puedo salir, o sea, no puedo decir, ¡ay, hola, qué tal! ¿No? Yo sí. Yo soy un poco... y lo gozo enormemente. Cuando tú lo empiezas a experimentar, es maravilloso. Porque además es una sinergia muy padre. La gente, claro, estamos ávidos de eso. Oye, pero yo creo que recuerda la del auditorio, las caritas felices, por favor. Porque esa es una magia que tienes ahí. Sí, o sea, realmente sorprendes. Realmente sorprendes. A ver, ahorita acabamos de hacerle una repartición. Aquí está. Pero esto es toda una actitud, ¿no? O sea, hazte cuenta que fui con un amigo al cine el sábado. Sí. Y entonces me abrió la puerta como todo un caballero. Buenísimo. Para entrar al cine, a la función. Y atrás venían, no nos habíamos fijado, como 20, ¿no? Entonces él mantuvo la puerta abierta y yo empecé, ¡oh, adelante! ¡Los estábamos esperando! Así como, ¿cuántas lleva? Claro. No bebo, así soy. Ajá. Y entonces, pues, adelante, pasen, esta es su función. Mira, la gente se sintió bienvenida y no sabes las sonrisas y la gente como te agradece eso. Y es que aparte yo creo que a todos nos gusta. No lo hizo por sentir, o sea, yo no lo hice, la verdad, por cómo yo me fuera a sentir, sino, pero al final me siento muy bien porque ves a la gente y haces esa retroalimentación. Claro, y se vuelve este círculo vicioso que platicábamos. Platícanos de este círculo vicioso. Pues este círculo de sinergia, más bien de resonancia, que está comprobado, como les decía hace rato en la plática, que en 2 horas puede alcanzar 250 personas. Ese acto que tú hagas, o sea, el decir una carita feliz, o puede ser una agresión. Claro, sí, porque puede ser positivo o negativo. O sea, exacto. Y puedes darte cuenta cómo esa sonrisa le contagió a otro, y ya no alcanzas a ver hasta dónde, porque se cuantifica en 2 horas, ¿no? Claro. Pero qué maravilla, y volvemos a lo mismo, pues somos una bomba. Pero ¿de qué bomba queremos ser? ¿A qué nivel de conciencia estamos trabajando todas estas capacidades? ¿Y cuáles son los factores entonces, ¿no? Yéndonos a esta elección de libre albedrío, los factores que impulsan a tomar ese nivel de conciencia, porque como lo vemos está ahí ahorita en esta imagen, somos energía pura. Sí. Pero somos energía pura de... Entonces, ¿De qué queremos hacer? ¿Con qué nivel de resonancia queremos nosotros también resonar? Exacto. ¿Con qué nos estamos nutriendo? Exacto. Pensamientos positivos, pensamientos negativos. Dime con quién te juntas y te diré cómo resuenas. Yo por eso ya soy mejor amiga de Claudia. Vamos a hacer otra frase. Carita feliz. Dime con quién. Y es cierto, porque además que tu entorno es vital. Ahora, no se trata de que volvemos a lo de siempre, el que taches y digas y juzgues. No, justamente no hay que tachar, ni victimizar, ni culpar, ni enjuiciar a nadie. Pero hay momentos donde tú sabes que ya no perteneces a cierta etapa, a cierto lugar o a cierto entorno. De acuerdo, No porque nadie esté mal, ni tú mejor, no. Simplemente que estás en un momento de transición y debes de respetar tú primero que nadie tu momento de transición. Yo lo veo como diferentes caminos, ¿no? Hay diferentes caminos que te van a llevar a la cumbre de la montaña. Uh-huh. Y tienes que respetar los niveles y los tiempos de cada una de las personas con que en algún momento estuviste junto, pero que ahora igual y te pasó algo en tu vida y tienes que seguir adelante, tienes que aprender. Entonces ya no
estás en el mismo nivel de energía de las amistades pasadas. Ni más ni menos. Y está bien, está bien. Exactamente, y está bien seguir adelante y hacer las cosas por ti, no por los demás. Y es bien importante ahí que no nos pongamos el saco, o sea, diciendo ni el por qué yo, ni el siempre yo, esta parte, ¿no? Donde nos ponemos el saco y entonces contra mí, o sea, ya me dejó de hablar. No, porque no podemos pensar también que todos necesitamos un tiempo con nosotros. Claro. Y a veces, obviamente, digo, no vas a estar whatsappeando ni hablándole a la gente, fíjate que voy a tomarme un tiempo, ¿no? No, claro, o sea, que no, se va dando no, poco a poco de forma natural. Que la gente logremos, o sea, sí entender que todos requerimos de un espacio vital en ciertos momentos donde te rezagas un poco para hacer tus propios procesos y continuar a lo mejor en el mismo carril o a lo mejor haces uno paralelo. Claro. Y no es personal, o sea, no es con ellos. Ahora sí que ahí va la frase de no eres tú, soy yo. Sí, 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 porque cada quien tiene niveles diferentes de evolución. Y es como también cuando siembras un rosal, muchos tienen muchos botoncitos, pero no todas las rosas abren al mismo tiempo. Y esa es la magia de la vida, que cada quien puede tener diferentes niveles de evolución y amarse con tu esencia, ¿no? De cómo eres y si abriste antes o abriste después, si fueras haciendo... Es tu momento. Es tu momento. Es tu momento, exacto. Exacto. Porque además decíamos, ¿no? O sea, finalmente todos queremos, pero no necesitamos seguir ninguna norma ni cortarnos los brazos ni los pies por nadie. O sea, y esto no quiere decir que no hagas cuando amas a alguien que no te transformes. Ojo, aquí está, por ejemplo, Lelo, quiero. Lelo, por favor, está divino. Te quiero, no por quién eres, sino por quién soy cuando estoy contigo. Y esto es bien padre cuando tú logras ser genuinamente tú, ¿no? Y logras encontrarte con alguien y le permite ser quien es, sin críticas, sin cortarle, sin demanda, sin demanda, y logran expresarse y dar la mejor versión para, o sea, cuando alguien te hace bien, claro, ¿no? Y tú le haces bien a esa persona, es cuando sabes que ese es el lugar o ese es el grupo, familia, pareja, entorno, lo que sea, en ese amor sano y positivo. Claro. ¿No? Que es difícil de encontrar, pero tienes que empezar a buscar gente que esté en los mismos niveles de conciencia que tú, ¿no? Que le interese estar en una evolución, en un crecimiento, que realmente le interese conocerse más a sí mismo. Yo creo que nunca terminamos de conocernos a nosotros mismos, ¿no? No, jamás. Sí. Porque además cada circunstancia, digo, todas las circunstancias son diferentes. Y habrá muchas todavía que nos toquen donde digas, o sea, si nos ponen ejemplos ahorita, pues quién sabe, quizá reaccionaría así, igual, quizá así, pero vete a saber cómo vamos a reaccionar. Cuando lo vives, dices, ¿y ahora qué hago? Pero mientras más conciencia trabajes y más selectivo tengas, por ejemplo, el amor o la energía positiva o este tipo de resonancia, pues va a ser muchísimo más fácil esta actitud con estas herramientas que sobrepases esa circunstancia. Claro. Hablábamos de la muerte, lo mismo. Nuestros seres amados alrededor se van a morir. Aquí dice, entrégate a la vida de corazón y deja que la vida haga lo suyo. Y la vida va a hacer lo suyo en su momento perfecto y se va a llevar a tu gente o te va a llevar a ti en vida o en muerte. Y tú vas a elegir con qué te vas a quedar y cómo te vas a quedar. Mientras mejor te entregues y mejor selección hayas hecho de tus herramientas, con menos dolor te vas a quedar, o sea, sí te vas a quedar con un dolor, porque claro, siempre la pérdida de un ser amado te va a provocar un dolor que nunca se va a ir, eso también es importante aclararlo, pero que sí se puede aminorar muchísimo mientras que seas congruente con lo que hayas elegido. Sí. Y yo creo que es parte también de empezar a escuchar nuestra voz interior, ¿no? Porque muchas veces nos quedamos en el hubiera o en el si hubiera hecho, en la parte de saludar o darle un beso, un abrazo a alguien, que por darle otras prioridades a otras cosas que tal vez son irrelevantes. Pues nos vamos a trabajar muy temprano y no le damos un beso a nuestros hijos. Ay, ¿no? Sí, eso es bien y caemos importante en este hubiera por no escuchar a nuestra voz interior. Hay mucha gente que se ha quedado porque así es la vida. O sea, sí,
y lo último que le dije a tal fue tal, y no fue algo agradable, o no fue un beso, ¿no? Y se queda con ese dolor y con esa espina terrible que se puede sanar y que se puede salir y que puedes continuar. Pero si te vas a dormir y tienes un acompañante, ¿no? Pareja, familia, hijos, es decir, esta costumbre bonita, ahora sí que el querer bonito. El beso de las buenas noches. Sí, el beso de las buenas noches. Y a lo mejor tus hijos ya están dormidos y tú vas y les das un beso en la frente y es maravilloso. Claro. Y ellos también aprenden a hacerlo. Acuérdate que ellos no van a aprender lo que tú no hagas. Tú puedes decir misa. Sí, pero siguen el ejemplo. Sí. ¿No? Sí, y lo mismo el buenos días. Y el que te vaya bonito y que tengas un día maravilloso. O sea, esas bendiciones. Eso es, y es la práctica diaria. Pero además te deja con esa tranquilidad de que de verdad le dejaste y le enviaste energía positiva y te la dejaron. Y ante una vida de circunstancias adversas, pues qué mejor que siempre, pues, en esa elección vayas dejando esa huella y que esa ya la vayas resonando por tu gente, ¿no? Sí. Sí, y esa parte de hacer pues estos hábitos positivos en nuestra vida para que realmente empiecen a enriquecer la vida de los demás, porque mucha gente sigue tu ejemplo, ¿no? Entonces, qué bien que tú como mamá o como profesionista, pues empieces a crear este círculo virtuoso, como por ejemplo de las caritas que dices. Círculo virtuoso, exacto. Que realmente le hagan un cambio en la vida a los demás. Ay, ya nos quieren cortar, siempre nos quieren cortar. 10 minutitos más. Ay, somos un caso en ese programa. Pero nuestro super ingeniero nos salva. Corramos. Bueno, estábamos hablando precisamente que de los tres puntos, ¿no? Del miedo, de las creencias limitantes, a ver. Sí. Y de la actitud de crecimiento por elección. Entonces, precisamente, yo creo que ya estamos para irnos al segundo punto. Perfecto. Que serían las creencias limitantes. Bueno, el miedo, sí es importante decir, el miedo es un instinto de supervivencia, ese sí, o sea, sí existe, inclusive para sobrevivir desde la prehistoria, claro, ¿no? Claro. Pero también le damos una importancia y le damos un concepto poder a nosotros, que en realidad es una idea creada. Claro. ¿No? Porque nosotros lo podemos eliminar como cualquier cosa, con la luz suficiente, con el amor suficiente, porque finalmente si le damos más poder a esta parte del miedo, que es una ausencia de luz, pues vas a traer lo mismo. Claro. Y esto, cuando pasan sucesos difíciles, enfermedades, secuestros, agresiones, violaciones, cosas por el estilo, es normal que se quede esta herida de miedo, pero que se puede trabajar en esta práctica de romper estas ideas creadas, o sea, que también son limitantes. Claro. Y que son sanables. Claro. Sí, tenemos muchos casos de muchas mujeres y de muchos hombres que han roto esta parte de los miedos, se atreven a cambiar y son realmente ejemplos a seguir en la vida. Así es. Entonces, hay que saber a partir del amor propio, ¿qué es lo que nos vamos a atrever a hacer? Así es, porque volvemos a lo mismo. Ante esto, ya pues ya no hay víctimas, ya no hay juicios, ya no hay competencias. Ay, me toca eso. No hay culpables. Es que es horrible. Uy, pero sí. Hay gente que, como si gozara. Porque yo sí, yo no. Ajá, sí. Diosa, sí. Y no te das cuenta. Cosas para todos. Que, pero además, lo más terrible es que no se dan cuenta que cuando practican eso, la más dañada es esa persona. Porque ella misma se está menospreciando. Sí, que ella no puede acceder a lo que de la otra persona. Sí, pero puede acceder, pero porque no se está atreviendo a buscar sus propios poderes, su propia bomba de amor, ¿me entiendes? Claro. Ay, me encantó lo de la bomba de amor. Y se da, sí. Y se da por hecho de que no es capaz. Por eso se pone a competir con el otro. Claro. O sea, es como cuando dices, es que nadie me da mi lugar. Ah, ¿Y tú qué has hecho para darte tu lugar? Tú tienes tu lugar, o sea, claro. Tú... Nadie te tiene que dar a tu lugar en la vida. O sea, tú te das tu lugar. Claro. Entonces, yo me doy mi lugar y tengo mi amor propio sano y lo he trabajado y lo confronto o lo asumo, pues entonces no tengo por qué envidiarle a nadie en nada. Claro. Obviamente no me menosprecio ni me comparo con nadie. Por supuesto. ¿No? Y no es difícil, o sea, realmente no es difícil. Y sí, hay que practicarlo diario. Y come frutas y verduras también.
es también, importante, sí, también. También. Ah, no las estás poniendo dura, ¿eh? Y estrategia. Dura todo lo que tenemos que hacer diario. Pues no, amarte, imagínate. Eso es fácil. Bueno, tenemos que aprender a amarnos. Exacto. O sea, porque me dices, nos está poniendo dura. Y sí te entiendo, que no es tan en serio. Pero en pláticas de unos días antes con otras personas decía, no, hay situaciones verdaderamente rudas. Sí. En nuestro planeta, nuestra situación, no digo que sea regalada, pero no. Está bastante accesible y está bastante en nuestras manos aún. Claro, depende de nosotros. Cañón, o sea, sí. Entonces la queja, la verdad es que evítala. O sea, no pierdas energía ni tiempo en la queja. Exacto. ¿No? Es prende la mecha de la bomba. Claro, ay, claro. Sí, ámate, de la bomba. Ámate. Sí, exacto. Porque vamos a lo mismo, las creencias limitantes finalmente, o sea, el pensamiento te lleva a una emoción y la emoción te lleva a una acción. Sí. ¿No? ¿Desde dónde la estás originando? Desde el miedo. Desde el amor. Exacto. Estábamos la semana pasada fue emosíntomas y esas emociones negativas, esos pensamientos negativos te enferman. Entonces, bueno, pues sí, cambian la biología, la química de tu cuerpo, pero además, bueno, también hay gente que goza estar enferma. Claro, porque es víctima, ¿eh? Pobrecita. ¿No? Sí, llamó la atención. Y hay otros, bueno, síndromes como Munchausen, que es una cosa tremenda, que es esta parte también de ser víctima, pero tú eres mi paciente. Por eso, o sea, tú, mi hija, y yo te enfermo para estarte llevando al hospital y que vean que yo soy la madre más dedicado del planeta. Fíjate qué grueso. Claro. O sea, ya sea mi hija o mi marido o mi mamá, sí, o mi esposa. Esta parte y de este síndrome de Munchausen aplica en hombres y mujeres en diferentes aspectos. Claro. Y llegan a ser ubicados porque van cambiando de hospitales. Porque como los enferman, conocen. Qué grueso, ¿no? Sí. Y esto no es maldad, esto es enfermedad. Enfermedad del alma. O sea, hay historias atrás. Claro. Que es lo que hablábamos de los patrones transgeneracionales. Que fíjate, decía, o sea, vienen grabados desde 7 generaciones atrás y llega a haber hasta un alcance de 54. Por eso es importante que trabajemos en conciencia y podamos romper esto. Bueno, Cristina, Cris Rodríguez, que está también con, sí, nosotros. Y ya lo había yo comentado, yo por ejemplo hice un trabajo con ella de biodescodificación muy interesante, pero tenía muy claro cuál era, hay un patrón de mi familia y ha sido muy importante. Yo lo venía trabajando en mi conciencia, más no en la técnica que ella maneja, ¿no? Porque sanadoras o no, holísticas o no, cada quien tiene sus dones, vamos a lo mismo. Claro. Entonces yo sí una madrugada, bueno, me esperé a que apareciera, fue muy desierto. Y entonces yo a las 6 de la mañana, ¡Cris! Sí, a las 7 de la mañana, y yo no había tratado con ella, y le, sí, escribí, le dije, esta es mi situación. Claro. Y le he trabajado súper consciente en esta forma. Claro. Ayúdame. Pero ¿sabes qué es ahorita una bendición de esta época? Es que tenemos ya tanta cantidad de herramientas y de videos y de cosas, por eso síganos en el canal, de todos estos tips que podemos hacer realmente para tener una mejor conciencia, ¿no? Ya no es el pretexto de que, ay, pues es que yo ya no sabía. O sea, yo creo que ya hay suficiente información como para empezar a entender y hacer un autorreconocimiento de cuáles son las áreas en las cuales estamos fallando. De qué es lo que no está funcionando en nuestra vida. Si no fallando, ¿no? O qué es lo que no está fluyendo en nuestra vida. Es que cada palabra tiene un, sí, poder bien importante. Ya me cachaste. así es. Sí, y que me está causando dolor, incomodidad, ¿no? Y qué es lo que tengo que trabajar. Sí, pero porque me choca. Porque te choca. ¡Ay! ¡Qué bárbaro! ¡Qué calorísimo! ¡Salud por eso! ¡Yo calorísimo! Y fíjate, sí, que en este tema del miedo, de que son las ideas también creadas y estos pensamientos, la gente permite muy fácilmente, bueno, está con esto de me falla, me va mal, me falta, el juicio, el miedo, no me sale, se me olvida, no recuerdo. Tenemos que hacer verdaderamente esa conciencia de quitar los nos, porque cada vez que dices no, te bloqueas. Claro. Y cuando te bloqueas, tu visión se altera. Claro. Por lo tanto,
ya no puedes interpretar las cosas, obvio, ni tú te entiendes, menos puedes entender al de enfrente. Y además te pones mucho más vulnerable a cualquier situación adversa. Por supuesto. ¿Por qué? Porque ya no estás centrado, no estás dentro, en ti, aún de la circunstancia que sea, ¿eh? Sí. Pero tu templanza se trabaja, claro. Se forja todos los días. O la parte de los mes, ¿no? Me pasa, cuando tomamos toda esta parte de las cosas que son personales hacia nosotros, y es algo del libro de los cuatro acuerdos que a mí me encanta, o sea, no tomar nada personal. Sino sí, no, que porque además es muy aburrido, sí. ¿No? Pero y pues, honra tu palabra, o sea, todos vamos aprendiendo en el camino, nadie es perfecto, no somos perfectibles, somos aprendices. Exacto. Alumnos y maestros todos, en diferentes momentos de diferentes etapas, de diferentes personas, de diferentes grupos, ¿no? Pero que asumas cuando dices, ching, yo tomé esa decisión, ¿no? Yo le aposté, pues yo asumo, tomo mi responsabilidad. Y ahí, mira, de verdad, ya diste un paso de, no sé, de 10 escalones para arriba. Pero si no, no tienes idea cómo te puedes frenar y verdaderamente bloquear en un lobby y quedarte ahí de por vida sin sol y sin aire. Debe ser horrible. Yo me estoy imaginando una película así. Bueno, pero vamos a terminar así y es. Quiero que compartas al auditorio tú la parte de la actitud de crecimiento por elección y también tu libro. Platiquemos de tu libro. Pues sí, bueno, la actitud de crecimiento por elección lo estábamos diciendo. Finalmente, pues siempre nos va a beneficiar, ¿no? ¿Por qué? Porque se fortalecen tus pasiones, se incrementa tu potencial, el tuyo, que es único, absolutamente tuyo. Nadie tiene la responsabilidad de tus aciertos o de tus elecciones. Tú debes de asumir y creces evolucionando. Inicia por uno, porque no puedes ayudar a nadie más si no empiezas por ti. O sea, yo elegir ser diferente, yo elegir ser responsable de las acciones que estoy tomando en el día. Y esta cultura que bueno, hay mucho en nuestro país de ver por el prójimo, volvemos a lo mismo, sí, es real, pero no puedes ver por el prójimo en ningún aspecto, sino vas tú y te cambias el aceite y haces alineación y balanceo en todos aspectos, ¿no? Entonces, bueno, ya habíamos dicho lo que tenemos que eliminar son los no, las quejas, los juicios, las envidias, la baja autoestima, la aprobación de la gente para poder tomar una decisión. Oye, ¿qué te parece si me caso o no me caso? O sea, tú eres la única que sabes si te caso o no. Claro. Si tienes un amigo o una amiga, si tienes un hijo o una hija, si vas a estudiar, o sea, son tus decisiones. Ya a partir de los 22 años, ya nadie se puede victimizar de que, y soy así porque mi papá y mi mamá, no. Tienes que asumir que ellos tuvieron y dieron lo mejor que pudieron. A lo mejor no fue lo que tú querías, pero lo que ellos pudieron sacar de su experiencia. Experiencia y entonces tú, ahora tú, ¿qué vas a hacer con eso? Y de todos los ejemplos que tienes alrededor, ¿qué vas a tomar con amor para construir con amor tu vida, haciéndote responsable de tu vida? Ay, qué hermoso. Y entonces construirla, sí. ¿No? Sí. Eso es lo maravilloso que tiene el amor en conciencia. Claro, pero hay que practicarlo con pasión, con fe, con conocimiento, seguir nutriéndonos acerca de estas ideas, no darnos por vencidos, porque al final eso es lo que nos da la parte de la sabiduría. Sí, porque finalmente, bueno, ya para cerrar precisamente esa idea, la teoría pues es importante, y siempre es importante que vayamos informándonos, leyendo, o sea, teniendo esta práctica de información en todos los aspectos que podamos, mejor si es con una interacción humana, ¿no? Porque las máquinas no nos pueden ganar. O sea, el que escuches a la gente, el que sientas a la gente, el que percibas a la gente, eso es vital. Eso por un lado. Ese conocimiento que lo pongas en práctica, ¿no? También vital, porque la teoría es teoría. Pero en el momento en que haces la práctica, la vuelves una experiencia. Ahora, si esa experiencia le pones tu sello, se vuelve única. Se vuelve única y se vuelve verdaderamente sabiduría. Wow. ¿No? O sea, no queda en un aprendizaje común, sino que es algo que enriqueciste con tu ser genuino. O sea, ¿qué tomaste de un libro?
que pusiste en práctica, eso ya le da, ¿no? Una forma tremenda, donde todavía le pones tu pasión, tu sello, tu sensibilidad o tu entrega, tu amor, y entonces lo vuelves una bomba única, o sea, invendible, claro, ¿no? Y claro, súper compartible. Claro. Y sí, expansiva. Vamos a compartir. Ay, sí. Es muy buenísimo. Y expansiva. Buenísimo. Ya tenemos la forma. Ya, ya. Ya, lo vamos a patentar, lo siento. Postéalo, por favor. Bueno, pues sí, entonces ya como resumen aquí de este tema, el compromiso con tu personaje de alumno, acéptalo, no seas soberbio y tienes mucho que aprender de todos. Estar abierto, exactamente, no esto ya me lo sé, sino más bien estar abierto en qué otra más áreas puedo yo mejorar. Así es. Siempre hay áreas que mejorar. Siempre, 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 todos, todos y a cualquier edad. La autoestima es un consciente trabajo que debes de hacer todos los días, empezando por un te amo, yo me amo. ¿Tú yo me acepto tal como soy? ¿Y te amas? Con defectos y virtudes, me amo. Y hoy voy a cambiar. Voy a cambiar. Acariciame. Ah, no, no, ¿verdad? Eso fue el otro día. Okay. Sí. Toma las decisiones ideales para felicitar. Toma decisiones. Compra seguros. Prevén las cosas previsibles. Nada está en control. Pero todo lo que puedas prever, o sea, sí toma las decisiones. Haz los contratos que tengas que tomar, porque lo demás, o sea, esto es parte de tu actitud ante la vida. Todo lo demás no lo vas a poder modificar, ¿ok? Entonces, esta es la parte de la previsión. Retomar los valores ante mi observación y las cuestiones para innovar. Exacto, este es mi tema, innovando. O sea, ¿qué creencias tenemos que romper para realmente estar abiertos y abrir a nuevas formas de aprender, ¿no? ¿Cómo con mi libertad, mi libre albedrío, puedo yo seguir aprendiendo? Y claro que me voy a equivocar en el camino. No es equivocar, es aprender, tener un aprendizaje una forma diferente, sí, claro. Exactamente, de hacer las cosas que seguramente nos va a funcionar bien, siempre y cuando lo tomemos desde esta parte de la conciencia y del aprendizaje para poderlo transformar con amor. Sí, porque y de esa manera estás innovando la vida. Además, somos nuevas en la vida. Claro. O sea, venimos a reconocer nuestro camino, pero es nuestra primera vida de esa vida. Exactamente. Por y lo vamos tanto, abriendo un nuevo camino todos los días. Con cada pequeña decisión que tomamos, nos lleva a un sinfín de posibilidades. Exactamente. Y bueno. Díganos de tu libro, porque yo quiero ir al lanzamiento. Bueno, yo espero ya pronto, que todavía no tengo la fecha del libro físico. Se va a hacer en Coyoacán, si tenemos ya el lugar. Invítanos. Ah, no, por supuesto que va a ser un evento súper amoroso, eso me queda claro. Me o sea, encanta. Yo lo estoy gozando desde que empezó la idea del libro y todo, cómo se ha ido desarrollando la vida en este último ciclo. Es sin duda amor absoluto, lealtad a mi ser, a mi misión, mucha gratitud por todas las puertas que se han abierto. El libro es Revalorando la Vida a partir de la tanatología. Está con Rodrigo Porrúa, Editores. Ya les he comentado que Miguel Baitz me hizo el prólogo divino. Le agradezco enormemente. Y ya esa fue la primera vida que pude tocar. Y que si con eso, o sea, si mi libro llegara hasta ahí, mira, yo con eso, con los resultados, así, yo doy gracias. Pero esto va a ser viral, porque trae tanto amor, que el amor es compartir y la gente lo va a compartir. Estoy segura de eso. Yo creo que sí. En la etapa que estés, te va a funcionar. Porque de alguna forma es como un poco didáctico, informativo, directivo, pero también es muy abrazativo. Y estamos hablando de muertes procesales de vida, o sea, todas estas circunstancias durante la vida, y también los tipos de paciente, o sea, los pacientes terminales, y también obviamente va acompañado con una serie de sugerencias para poder hacer tus catarsis, para poder recuperarte, para poder rescatarte de tus circunstancias, y un poco de poesía, ya saben, escrita por mí. Perfecto. Al final. Perfecto. Y entonces lo tenemos en las plataformas digitales de Amazon, de Kobo, de iTunes y de Google Play. Ahí lo pueden adquirir. Y me encantará que ya hagamos las presentaciones físicas. Pues se las estaremos compartiendo. Y por supuesto que me encantará verlos así a todos
y tendré muchas caritas felices. Vamos, ¿me vas a acompañar? Vamos, claro que sí. ¿Te vas, vas a hacerlo conmigo? Y entonces tú das una carita feliz y yo voy a... Exactamente. Te paso los libros, sí, para la autora. Me encantará. Sí, sí, sí. ¿Dónde vas a estar, Claudia? Porque ya... Ay, pues fíjate que se va a hacer un tercer festival de la, para la tercera edad, justamente en el World Trade Center, del 26 al 28 de abril. Ah, pues y ya, o sea, sí, de este fin de semana al siguiente. Y tengo la gran fortuna de trabajar mano a mano con García López Funerarias. Buenísimo. Sí, precisamente hablando de previsión, porque pues es así de real. Y me encanta el concepto que manejan definitivamente. Por eso sí, me ha sacado a ellos hace un buen tiempo. Y en esta ocasión vamos a dar una conferencia, voy a dar una conferencia el 26, el viernes 26, de 10 y media a 11 y media de previsión. Así que este, el festival es del 26 al 28, yo estoy el 26, de 10 y media a 11 y media de la mañana. Así que será, yo creo que muy enriquecedor, porque para mí he trabajado con mucha gente de la tercera edad y son jóvenes con gran experiencia, que tienen una jerarquía que muchos le han perdido, y la verdad es que son grandes maestros de vida. Si tú todavía los tienes en vida, valóralos, cuídalos y aprende, aprende, o sea, porque desgraciadamente, ¿no?, hay muchas generaciones que me los hacen a un lado y no, estás desperdiciando una gran sabiduría y una gran oportunidad de amor, de consejo, de experiencia y de recuerdos. Y además, todos vamos para allá. Todos vamos para allá. Y lo que tú hagas con tu gente, lo que decíamos hace ratito, claro, tú puedes decir la teoría que quieras, puedes orarle a tus hijos, pero tus hijos aprenderán de cómo tratas a tus papás. Claro, por supuesto. Así que cerramos con una frase también de Einstein. Así es un parrafito que dice: como lluvia he caído, como agua ríos he recorrido y en mares me he fundido. Para ser nube y como lluvia, crear de nuevo en miles de gotas, en miles de aguas. ¿Qué te parece? Me encanta. Hermoso, ¿no? Es esta parte de también renacer. Así es, de renacer. Sí. Y se renace, decíamos, bueno, cada amanecer, pero en sí yo creo que podemos renacer muchas veces al día. En cada instante. En cada instante. Así que pues por este día nos tenemos que ir ya. Gracias, oh, Pilar. Ven acá. Carita feliz. Gracias, gracias, gracias. No, gracias a ti por invitarme, por compartir, por ser amor, por ser luz, por realmente tratar de, y cambiar al mundo y dejarlo un poquito mejor de cómo lo encontramos. Pues está en todos y yo nada más ando de la tosa. Pues sigue dando lata. Haciendo travesuras, gracias. Bienvenida, de la innovación. Eso. Pues por hoy nos tenemos que ir. Muchísimas gracias. Nos vemos la próxima semana. Como habrán visto, este es un programa grabado porque, bueno, pues nos tocó Jueves Santo y pues no se elaboró, pero lo hicimos con todo el amor. Con todo el gusto, porque teníamos muchas ganas de estar juntas. Para ahí, y que tengan un excelente fin de semana. Pásensela delicioso. Nos vemos la próxima semana en Expert TV, en tu programa Transformante. Pero de todas maneras, como siempre, cerramos esta noche con el corazón, el canal de Expert TV. Buenas noches. Gracias. Bye.